Hola amigos, bienvenidos a este video de la semana. Estamos en Cintermex. Bueno, aquí nos estacionamos siempre que vamos a tomar fotos, ¿va? Y es lo que vamos a hacer, tenemos dos sesiones de fotos hoy. ¿Qué opinas por eso? Ay, que estoy muy fea, no me grabes. Que acabo de pasar por ahí, acabo saliendo del trabajo. Ahora tuvo que entrar de mañana. Sí, señor. Bueno, ahorita les mostramos un poco más. Oigan, pues, estoy Tori. Estoy triste. Porque nos cancelaron una sesión. Hay una persona dos veces nos ha cancelado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Piensas que esto es un juego ese? Pues no. Pero pues ya que ni pedo, dijo el tapado, va. Y así estamos aquí cotorreando con un patito. Y además, ¿listo, Monse? A ver, ¿cómo le hacen a los patos para que vean? Son perritos. Hoy me volteó a ver bien asesinamente. Qué raros, no hacen caso. No. Y pues ahorita tenemos que esperar hasta las 5:30 para la otra sesión. Son las 4:54. Ay, Dios mío. Pues ni modo. Hola, Karen. Hola. ¿A dónde vamos, Karen? A la expo quinceañera. Sí, porque si no saben, Karen va a cumplir 15 años. ¿Otra vez? No, venimos al Zombie Fest. Por tercer año consecutivo. ¿Dónde está la entrada? Pregúntale a ese chavo. Ahí los boletos, Karen. Boletos. Nosotros ya no tenemos que comprar. Nos acaban de informar que hasta las 11 nos van a dejar pasar. Sí, pero mira la entrada, tienes que hacer fila para los boletos. Ah, sí, ahí está la fila. Pero no son tantas gentes. Son pocas gentes. Como 30. Como 10. Mano de tijera. Sepa, ahí bien lejos. ¿Quién es el otro? ¿Marciano? Sí, sí. ¡Qué miedo! Marisa Marciano.
estar riendo como loco. ¿Qué opinas, Karen? Está chido, está chido. Me da miedo, me da miedo. De seguro Karen se va a querer acercar con él más al rato. Porque la vez pasada no la dejé. A darle una apretón de manos. La vez pasada le sacamos la vuelta porque yo no quería. Pero... no más. Ya. Se pone... ya son las 11. Se pone que ya no tarda en dejarnos ir. Sí. Karen me está informando que ya están pasando. Bueno, ya pasaron toda la fila de VIP. Ha sido una larga espera. Vuela, van rápido, vuela, van. Tardaron 25 minutos. No paniques, Karen, no paniques. Ya lo hicimos. Digo que el fondo. ¿Por acá? Karen está corriendo porque dice que corremos a hacer fila. Y yo le digo que no hay necesidad. Pero ahí va. ¡Tú puedes, Karen! En el piso ahí. Bueno, no. ¿Qué hacemos? ¿Normal? Pues sí, está bien. Karen corrió triunfando. Sale como... más... menos de 10 personas. Mira atrás de mí, mira atrás de mí. Sí, ya está haciendo la fila. Como que ya primero pasan los VIP. Sí, pero... mira, está todo solo. Mira, la vez pasada hicimos... 5, 6, 7, 8, 9, 10 o 10 10 filas y otras 10 filas acá como hasta allá. Al rato iremos a recorrer todo. Yo sé comprar cositas. ¿Qué? Estamos impactadas, creo que las fotos van a ser adentro. Oh my god. Y creo que aquí van a hacer lo de las preguntas. Bueno, ya. Todo tiene sentido. ¿Qué? Él tiene un horario para fotos y un horario para autógrafos. No los va a pasar juntos. Entonces supongo que por eso pusieron la mesa aquí afuera. Oiga, esto vamos a ir a poner privado. My god. Creo que van a... ya salimos de la... segundos mejores de mi vida. Oye, me voy a caer. Y luego ya me iba a caer cuando salimos. ¿Dónde en Open está ahí? ¿Qué? ¿Me tomas una? Pero yo me quiero sentar en el piso. Esa lamparita. ¿De abajo? Me llego de Budetama.
Ándale, lléveme. Son estos anillos, mira.
¿Cómo es la canción de la familia? Hay primos y así. Mira, mi amor, de la persona que se bien vago, ¿no? Koreans, so I feel like Koreans and Mexicans kind of have similar feelings or like similarities. At least I think our food goes well together. I feel when you mix Korean food and Mexican food, it's like really tasty. Yeah, it's so good. But yeah, the people are so nice. You know, how do you not love Mexico? You guys have all the good stuff. Right, so were you born in Korea? Born in Korea. Oh, right. When did you move to? I immigrated when I was 4 years old, in 1988. Wow. Yeah, it's been a long time. Very interesting. Yeah. Pues me comenta que bueno, se ha tenido oportunidad para viajar a otros países y se ha conocido muchas culturas. De hecho, él nació en Corea. Y que bueno, que básicamente todas las culturas tienen como que ciertas similitudes. Que bueno, estar aquí en México solamente puede ver unas otras poquitas de ellas, porque él pasó mucho tiempo en California del Sur y ahí hay mucho latino y hay mucho mexicano. Entonces ha podido, me dicen que interactuar principalmente con la cultura mexicana en el sentido de la comida y de lo visual, del arte. Y bueno, ¿quién no, verdad, con la comida mexicana? Cogimos la foto. Es domingo el día de hoy, ¿sí, amigo? Domingo. Domingo. Y nos dirigimos a una sesión y créanme que vamos tarde. Vamos tarde porque hicimos una escala, porque Andrea ya tiene teléfono. Bueno, ustedes no lo sabían porque yo no quería ver, o sea, yo no quería decir nada, pero a Andrea la asaltaron. Hace como 2 semanas, ¿verdad? Le robaron su teléfono. Y dejen ustedes, o sea,
si me dice en cualquier lado, se la creo. Pero, o sea, no digo que no le crea, o sea. ¿Cómo que, cómo lo digo? O sea, pues digo, sí, a huevo, ¿sabes cómo? Uh-huh. O sea, sí, con cosas que pasan. En el metro. O sea, en el metro alguien le sacó el teléfono y se fue corriendo. Te jalonearon, ¿verdad? Jalonearon, le sacaron el teléfono y la buena es que no le pasó nada, pero ese día, hombre, si hubieran visto cómo andaba, hice hasta lo que no para saber si estabas bien, ¿no? Es que aquí ya ha habido mucho de que se están llevando mujeres. Entonces ya estábamos de que con miedo porque yo iba de noche. Entonces... Sí, o sea, andé a trabajar en un hospital y está cerca del metro, o sea, pero se había estado diciendo que en ese tramo había estado pasando. Y pues imagínense. De repente ya no le contesté. Sí, o sea, imagínense, de repente dejar de saber de ella. No le llegan los mensajes, suena el teléfono. Y en una de esas me contestaron. Y yo no escuché. Yo no sé, yo digo que mi cerebro. O sea, como que el miedo, no sé. Yo escuché muy clarito que alguien estaba así como que. Este sonido. Así. Yo dije, verga, neta, o sea, siento que se me bajó la presión en ese momento, ¿sabes? Y total, me acordé que una amiga de Andrea estudia ahí cerca y le mandé un mensaje para saber si estaba por ahí. Y la madre, ¿tú no te escuchas? Para ver si estaba ahí y todo. Y ella no estaba ahí. Y luego la asusté a ella también. No me asusté. Y yo, qué madre. Ya andaba llorando y la madre. Y total. Una persona. O sea, su amiga le habló a otra persona que trabajaba ahí al lado del hospital para que la fuera a buscar. Y tú ya lo conocías. Sí. Y de repente. Me dice la amiga de Andrea, pásame tu celular, rápido. Y yo, no sé, o sea, como quiera, no me dio, como que no me sentí nada bien que me dijera eso, ¿sabes? Y ya se lo pasé. De repente me marcan, escuché la voz de Andrea y neta sentí como así, como que si me hubiera salido la popó, así. Como una relajación muy grande, ¿saben? Y no, pues todo bien, ya me explicó las cosas. Volví a llorar, pero fue de alivio. Y ya. O sea, pero pasó Andrea 2 semanas sin celular. Pero pues ella guarda su dinero y todo, y ya con lo que ha estado trabajando, pues ya se pudo comprar otro. Ya se unió al lado oscuro. No. Ya tiene iPhone. Pero sí, ahorita vamos a la sesión. De hecho, veníamos comiendo en el carro, nada más que me paré de comer para grabar, porque vamos tarde. O sea, la sesión está a las 4. A las 4:20. ¡Madre mía! ¡Ya valí madre! Estoy llegando tarde. Y siempre llega media hora antes de lo que sea. Siempre me gusta llegar temprano, o siempre intento llegar temprano a todos lados. A veces sí, se me va la onda, se me va el tiempo muy rápido. Pero ahorita es trabajo, o sea, yo ya le llamé a las personas, les dije, oye, me voy a tardar tantito y vamos a hacer una pequeña mentira, pero es, o sea, no es mala, pero le vamos a decir que estábamos en otra sesión. No, en realidad nos vamos a comer porque no hemos comido nada. Sí, nos tuvimos a comprar, no hombre, compramos sushi y se tardaron una eternidad, o sea. Y la señora al final envolviendo las salsitas así de que... En bolsita, échalas ahí ya. No, estábamos así de que... No, o sea, bueno, ya. Ya que ya estamos llegando, ya estamos en la entrada. Casi. Ahí está la entrada. Pero pues sí, es lo que estaba pasando y ahorita les mostramos algo de las fotos. Miren. Ay, no se ve rico. No, no se ve rico, pero está rico.
Bueno, déjenme cómo y ahorita les mostramos algo de la sesión. Y bueno, banda, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. No grabamos nada en la sesión porque como andábamos muy apurados, yo me sentía muy nervioso. Y cuando llegamos con... eran unas chavas y estaban sus papás así como que de lejos. Y llegamos de que, no, una disculpa, sí, ya, o sea, hablaron normal y todo. Pero se me olvidó darle esta cámara a Andrea y no grabamos nada, además de que Andrea me estaba ayudando con las poses de que para las fotos y todo eso. Pero pues salieron bien las fotos. Como quiera, ya saben que las vamos a estar ahí subiendo a las redes de mi cuenta de Instagram de fotografía para que vayan y la chequen. Está en Facebook y en Instagram como Irván con V, para que vayan y nos sigan también ahí. Y pues nada más que decir, espero que les haya gustado este video. Si así fue, compártelo con tus amigos, suscríbete. Dime qué te gustaría que hiciéramos en estos videos. ¿Quieres que hiciéramos algún juego en especial entre nosotros? Hiciéramos, no sé, hiciéramos algún tag dentro de este video, que fuéramos a algún lugar dentro aquí de Monterrey. No sé, comenta en la parte de abajo. Eso estaría también interesante para que pues hagamos cosas que ustedes quieran y todo eso. Y pues irlo planeando poco a poco. Pero bueno, yo los veo esta semana con muchos más videos, que tengo que ponerme a editar esto de una vez. Gracias. Bye.